Es el año de la esperanza, tras un año de tregua, el año de la esperanza de nuestras fiestas de cartageneses y romanos. Seguimos en pandemia y eso nos obliga a todos a tener un plus de responsabilidad. Además, este año no hay campamento, lo anunció el propio presidente de la Federación de Tropas y Legiones con su junta directiva. La fiesta estará más presente en el centro de nuestra ciudad y eso nos obliga también a tener un plus de respeto. Es cierto que hemos pasado un año sin fiesta, que son muchas las ganas que tenemos de salir a la calle y de revivir nuestra historia. Contamos con que los festeros van a poner todo de su parte para que estas sean unas fiestas seguras y tranquilas. Y damos por hecho que esto va a ser así porque los festeros han dado en estos dos años suficientes muestras y pruebas de responsabilidad. 310 efectivos de seguridad ciudadana estarán de media al día trabajando por nuestra seguridad durante los días de cartagineses y romanos, durante los 10 días de fiesta. Aquí estamos sumando nuestros servicios, tanto ordinarios como extraordinarios, de policía local, los agentes también de Policía Nacional y el dispositivo que habrá de Guardia Civil, que como saben se concentra más pues, en los controles que harán de seguridad ciudadana y de tráfico, sobre todo preventivos, de cara a las fiestas. Deciros que, como ha dicho Noelia, la alcaldesa, van a ser unas fiestas seguras. Desde la Federación de Tropas y Legiones, así lo hemos dicho a través de nuestras redes sociales y los comunicados internos a nuestros festeros, queremos que salgan, que se diviertan, que sonrían, pero no queremos que masifiquen ni que incumplan. Ese es el mensaje claro y conciso que se le ha dado a todos. Este año hemos querido apoyar a dos sectores muy perjudicados, los feriantes y la hostelería. Ante la imposibilidad de montar nuestro campamento, como ya sabéis, se decidió que fuese el centro, pero no con ello queremos que tenga un uso diferente a cualquier ciudadano de esos bares y restaurantes. Son las mismas normativas que están vigentes y que nos da sanidad, y así se lo hemos dicho a los festeros. No es nuestra casa. O sea, yo cuando termine a las 2 o a la 1, a la hora del cierre de ese restaurante, ese bar, ellos también se tienen que marchar a casa. No pueden consumir fuera en la calle.